Pues bien, ya desde el día de ayer andamos en gira aquí, visitando todas nuestras comunidades y nuestras colonias. Y pues bien, ahí la gente tranquila, a gusto, recibiéndonos con la misma confianza de antes. Eso me da a mí mucha alegría y pues me llama más a la responsabilidad de seguir trabajando y esforzarme todavía muchísimo más para darle resultados, porque la gente está esperando esos resultados, que en algunos lados ya se vienen dando, pero pues todavía nos falta mucho y seguir cumpliendo compromisos, que es lo que nos ha caracterizado. Sí, es lo de la creación de un auditorio. Ahí nos ha detenido un poquito el tema del INAH, que nos está pidiendo un permiso, estamos necesitando sacar el permiso para poder hacer la construcción de ese auditorio, y el otro, que es una perforación de un pozo de ahí en el hospital, que ya vamos a comenzar. Ese sí ya está hasta licitado, ya lo vamos a comenzar a construir para que la comunidad de Naranja pues tenga agua, sea dividida en dos. Tienen ellos dos perforaciones, ya tendrían dos perforaciones y Naranja se vería en dos, y ya nos estaría tomando agua de la laguna, que eso pues sí. Pues estamos trabajando el tema de la vivienda desde, traemos cuatro proyectos y cuatro programas de vivienda ejecutándose ya ahorita en este momento, que es la construcción de pie de casa, que son dos cuartos, sala, cocina, comedor, un baño, la construcción de colados, la construcción de pisos y la construcción de techados, que es donde entregamos pues lámina galvanizada. Programas, pero también